Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este evento. Como lo comentaron, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el diseño y desarrollo para todas las personas, mitos y realidades detrás de la accesibilidad web. Y para comenzar, quisiera que tú te imaginaras que llegas a un restaurante y te dan un menú completamente en blanco, únicamente con cierto relieve, con unas bolitas en relieve. Esto es un menú en braille. La misma experiencia que tú estás viviendo, que no ves los productos, que no ves los precios, es la misma experiencia que vive una persona con discapacidad que navega en un sitio web que no es accesible. Por lo tanto, es importante que implementemos la accesibilidad en cada uno de los momentos del proceso de desarrollo de software. Y a continuación te comparto mitos y realidades detrás de la accesibilidad web. El primer mito es que la discapacidad está en la persona. Esto no es cierto si lo vemos desde el punto de vista del modelo social de la discapacidad. La discapacidad está en el contexto que no es accesible y es nuestra responsabilidad como diseñadoras, desarrolladoras, testers, considerar hacer un ambiente digital o un contexto digital accesible para todas las personas. Una realidad es que las personas en condición de discapacidad tienen el derecho de tomar sus propias decisiones. Y así es, accesibilidad digital permite que una persona con discapacidad pueda elegir desde estudiar una carrera en línea hasta comprar el súper, comprar su medicamento, hacer una transferencia bancaria. ¿Por qué no dar esa oportunidad? Una realidad es que la accesibilidad es un derecho y es muy importante tener nosotros en cuenta ese punto. Una realidad es que los navegadores, las plataformas de correo electrónico, los sistemas operativos ya son accesibles. Lo que no es accesible son las aplicaciones y los sitios web, así como el contenido dentro de ellos. Un mito es que la accesibilidad debe estar en el requerimiento de un proyecto para implementarla. No esperemos a que un cliente nos dé un requerimiento de accesibilidad. Nosotros podemos implementarlo dentro de las buenas prácticas de desarrollo de software. Ahora quiero irme con puntos muy especiales para cada una de las personas que forman parte del proceso de desarrollo de software. Y el primero son diseñadoras y UX/UI. Mito, ¿los sitios accesibles son feos? No. No hay una relación entre un diseño feo y accesibilidad. Esto es un tema de creatividad. ¿Y cómo se puede resolver? Entendiendo que la accesibilidad está más en el tema de arquitectura de información, de no dar indicaciones al usuario únicamente con colores. Cuidemos esto y podemos lograr un diseño atractivo y accesible. Diseño universal, accesibilidad y usabilidad son lo mismo, no son lo mismo, sin embargo, sí pueden convivir en un sitio web. Para desarrolladoras front-end, mucha atención. Un mito, ¿debo hacer un desarrollo independiente para que sea accesible? Y esto impacta en mis horas de desarrollo. ¿Cómo lo puedes tú resolver este punto? Desarrollando componentes que ya sean accesibles y utilizándolo en distintos sitios web. Incluso puedes compartirlos con tus otras compañeras desarrolladoras front-end y así hacer que más sitios sean accesibles. ¿JavaScript dificulta la accesibilidad? No. JavaScript no es enemigo de la accesibilidad. La falta de empatía sí lo es. Y es importante que consideremos esto al momento de desarrollar. Un tip, configura el linter que valide el cumplimiento de reglas de accesibilidad, como lo vemos en pantalla. Ahora, para QAs o testers, ¿la accesibilidad no entra en el proceso de pruebas? Claro que sí entra en el proceso de pruebas. Inclúyelo en tu matriz y vas a ver que, bueno, tú puedes hacerle recomendaciones a los desarrolladores y vas a ver que va a ser un diferenciador para ti el saber sobre accesibilidad web. No existen pruebas automatizadas para validar accesibilidad. Sí existen pruebas automatizadas, pero también puedes hacer pruebas manuales. Atrévete a utilizar el lector de pantalla de tu computadora e incluye también a personas con discapacidad en tus pruebas. Eso sería de gran valor. Para generadoras de contenido, ¿mi rol no tiene que ver con la accesibilidad web? Claro que sí. De nada sirve un sitio que sea accesible si el contenido no lo es. Así que te recomiendo aprender sobre contenido digital accesible. Y es una oportunidad para incrementar el SEO de tu sitio. Esto es importantísimo y se lo pueden también compartir a tus clientes. Para Project Managers o Product Owners, aprende sobre accesibilidad y promuévela con tus clientes. Te puedes convertir en una consultora de accesibilidad reconocida en América Latina. Desde tu rol dentro del proceso de desarrollo, ¿cómo puedes apoyar para que más personas puedan navegar en Internet? Esto te lo dejo de tarea. Es una realidad que todas las personas podemos adquirir una discapacidad con el tiempo, por edad, por un accidente. Así que si tú no quieres dejar de navegar en Internet, comienza por hacer tus sitios accesibles. Además, en Canadá y Estados Unidos cada vez hay más legislación que obligan a hacer sitios accesibles. Así que aprendamos desde ahora y metamos en el mundo de la accesibilidad.
Muchísimas gracias. Al final de la presentación les dejo algunas, algunos sitios para consultar y aprender mucho más. Muchas gracias.